Shabuato, Malseto, Eliyahu Hanabi, Eliyahu Hastibi, Rishon, Lesion, Ine, Hinam, Birushala, Yume, Maset, God Yeshua, Etza, Ubeshen Adonai, Ekra, Ana Adonai Oshiana. Ana Adonai Oshiana. Ana Adonai Oshiana. Ana Adonai Aslihana. Hazli genu hazliya, denakenu hazliya, limudenus la belaha, rebaha, behazlaha, behol matse yadenu. Edidi yitza belaha me etza donai eusdaka meloche yitzo. La yehudi hayeta ora, betzinga betzatzon, birka utzki David. Behol deraha maskil, badonai moken yie. Imanu benoam atzaken be'ene Adonai, kemitzaken be'sekel tov, be'ene Elohim, be'adan, elade meirene nitzabri maranam. Lehaim. Baruch atah Adonai, Elohenu melech haolam, bore peri hagefen. Amen. Amen. Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam, bore itz ben mine betzamim. Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam, bore meorech haesh. Amen. Amen. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, ha-matbir ben kodesh zechor u'or, legoshe u'ben Yisrael amin, u'ben yochai shebi, le'sheseyeh v'chamatzeh. Baruch atah Adonai, ha-matbir ben kodesh zechor. Amen. Amen. Les deseamos un buen Shabuat a todo Am Israel. Les deseamos lo mejor de lo mejor. Y en este Shabbat que hemos pasado, hemos aprendido cómo mantener nuestra llama encendida. Cómo mantener esta llama de la Torah, la llama de la Torah que nunca se apaga, la llama de la Torah que enciende y arde dentro de nuestro ser. Esa es la esencia de esta parashá que nos enseñó, lo dicho por Hashem a Moshe, y Moshe se lo dijo a Aarón, de que manteniera la menorá encendida y que las llamitas estén siempre encendidas, ardiendo. Esa es la esencia de nosotros, poder seguir adelante con esa fuerza, el poder estar encendidos dentro de nuestro ser para servir a Boré Olam en nuestros caminos y hacer su voluntad y hacer sus mitzvot con ese fervor y mantenernos siempre unidos para poder elevarnos y poder alcanzar esa luz divina
que ilumine todo nuestro ser y que nosotros iluminemos el mundo y que así todos juntos lleguemos a la meta final. Esta es la luz que brilla dentro de nosotros, la luz de los sabios, la luz de la Torá, la luz de los Jajamín, cuando estudiamos la Gemara, cuando estudiamos el Talmud, cuando estudiamos los dichos por los sabios, cuando estudiamos toda la esencia de la Torá explicada por los Jajamín, es lo que nos mantiene con la llama encendida y con el regocijo. Que seamos motivados, que seamos impulsados para seguir sirviendo a Hashem en unidad. Porque está dicho, Hinei mató humanaí. Que mira qué bueno y cuán hermoso es habitar todos juntos en armonía, sirviendo a Hashem, estudiando su Torah, elevando la llama. Así que les deseamos lo mejor de lo mejor en este Shavuato. Shavuato, 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 Maseto, Shavuato, 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 Maseto, Eliyahu Hanabi, Eliyahu Hastivi, Eliyahu, Eliyahu, Eliyahu Hanabi, Bimera Yabo Aleinu. Mashiach ben David, Vinhera Yabo Aleinu, Mashiach ben David. Buena semana, buena semana, buena semana para todos. Buena semana, buena semana, buena semana para todos. Eliyahu Hanabi, Eliyahu Hastivi, Eliyahu, Eliyahu, Eliyahu Hanabi. Él vendrá a restaurar a la casa de Israel. Él vendrá a restaurar a la casa de Israel. Eliyahu vendrá, Eliyahu, él vendrá, él vendrá con Mashiach, hijo de David. Él vendrá a restaurar a la casa de Israel. Él vendrá a restaurar a la casa de Israel. Shavuato umalseto. Les deseamos lo mejor de lo mejor y que seamos fuego encendido para servir a Hashem. Shavuato.